a lot to do with not having a mate, you know, not having a steady girlfriend and stuff like that. So, buenos días. You know, that was one of the main things that was bothering me that I wouldn't admit at the time, you know. So now that I've found that, the world seems a lot better. Que yo no soy una persona que tome café por las mañanas, pero como la mayoría de vosotros, a mí se me ha cambiado el horario de verano. Y me solía levantar, bueno, me suelo levantar a las 2 de la mañana, no exagero, y me voy a dormir a las... Ayer, por ejemplo, me fui a dormir a las 4 de la mañana. Pero hoy he quedado en Barcelona con un amigo que viene desde... Bueno, no sé si viene desde Galicia o desde Madrid ahora. Es Coque, o sea, sé que vive en Madrid porque estudia en Madrid, pero él es de Galicia, así que no sé exactamente de dónde viene. Y como venía por la mañana, pues me he tenido que levantar pronto, ¿vale? O sea, me he levantado a las 10, pero comprender que si me fui a dormir a las 4 es como si me levantara a las 6 de la mañana. Ya estamos en Barcelona, pero ahora tengo que ir al hotel, que no sé muy bien dónde se sitúa, pero con el Google Maps todo va mejor. Es bonita el Torre Pene o Torre Agbar, como quieras llamarlo. No, vale. Yo estoy seguro que es para allá. Loco. Pero es como para allá. Yo creo que sí. Es para allá y para como para allá. ¿Se podrá ir por ahí? Por ahí, sí, por ahí. ¿Se puede ir por ahí? Sí. Es muy penoso buscar por Twitter que te digan dónde comer. O sea, yo soy de Barcelona, tendría que decírtelo a ti. Pero es que realmente no... No sabes, no comes. No como, tío. No, es cuando vengo a Barcelona solo como en McDonald's. Bueno, Burger King, ¿eh? Voy cambiando. De vez en cuando en el KFC. Tienes que venir a Madrid, yo te voy a llevar a los mejores restaurantes de... O sea, ya no los mejores restaurantes, en plan, porque yo no soy de comer caro. En plan, los mejores sitios donde comer barato. Exacto, a mí es lo que me gusta, tío, comer un menú ahí bien chulo. Pero es que, claro, el problema de Barcelona, y supongo que también el problema de Madrid, es que los comercios suelen ser atrapaguiris, tío. Y eso es a mí lo que me da miedo. Entrar en un sitio donde te dicen paella española y te traen ahí cartonizada. Tío, pero eso se ve, o sea, eso huele el grismo, ¿sabes? O sea, hay que saber apartarlo. Tú cuando ya estás en una ciudad, ya sabes en plan... Por eso te decía, senda de los guiris, yo iría para callejuelas, ¿sabes? Donde encuentres un restaurante casola, casola de la vía. Al final hemos encontrado una hamburguesería por internet y se ha ido al lavabo. Yo también debería limpiar, ¿no? Voy al lavabo yo, ahora. Qué puto hambre. La bola. No sé cómo voy a comerlo. No lo vas a acabarte, eso ni de coña. Ni de puta coña. Pues pensaba que iba a tener un aspecto bastante diferente a la tuya, tampoco. Bueno, claro, el hecho de la rótula aquí encima. Sí. Hola. Demasiado, tío. Soy un gordo. Demasiado. ¿Qué opinas de Barcelona hasta ahora? Pues mira, opino que hace mucho viento. Eso es lo que opino. Sí, y opino que me quiero sentar también. Pero nada, además, ahí. Que por cierto hemos comido un montón. O sea, estoy en plan bola, ¿sabes? Pero bola máxima. Y llevamos caminando como 2 kilómetros para encontrar un sitio con sombra agradable. Yo me he tirado la comida bastante para abajo, en verdad. No te das cuenta, pero yo ya me siento mejor. Bueno, tú has comido... Yo necesito sentarme tranquilamente. Sí, yo también. Voto por ello. Pues claro, ahora es azul prácticamente, ¿sabes? Ya. Por el cielo. Pero está guay también en el reflejo del sol. Sí, eso es cierto. Ahora... Yo no tengo pantalla abatible, pero si te fijas, sí que se ve a través, ¿sabes? Es el reflejo. Es verdad. Entonces sí que sé dónde angulo, ¿sabes? ¡Hostia! Es curioso. Sí, sí, total. Sí. ¿Problemas con el edificio? Muchos problemas con el edificio, tío. Me toca los cojones, es muy grande. No puede hacer la foto, no le cabe en la cámara. Estos son los beneficios de tener un ojo de pez. Vosotros lo podéis ver entero, ¿sabes? Pero él no puede. Estoy presumiendo. A nadie le importa, tío. Joder, tío. ¡Qué agresivo! A que no os importa, ¿ves? Ahora vamos a hacer una foto. Vamos a salir todos nosotros y todo el edificio con mi cámara. Ajá. Y con la tuya vamos a aparecer nosotros cortados y se va a ver nada más la fachada del edificio. Aquí sales tú sobre la foto. Y por muchos ladrones. Ah, muy bien, gracias. Así que agarra bien tu cartera. Sí, voy a agarrarme los machos. Y así nadie te cogerá nada. Joder. Pero de verdad, bueno, no suelen robar así a los carteros, sino en plan, vamos a hacer un juego, ¿sabes? Empezar te ponen un mapa extraño, y te empiezan a hacer algo extraño. Y lo mismo te han sacado la cartera y un testículo y un riñón. Hostia. Sí.
aquí hay una y al fondo hay otra. Es que al señor Coquecito se le ocurre venir un domingo. Ya, tío, o sea, es una puta mierda realmente. Bueno. Y claro, yo tengo que enseñarle hoy, no Barcelona, porque ya verá Barcelona cuando esté aquí. Pero yo quería llevármelo, a interesantes sitios. A lo cool. Y claro, al estar todo cerrado, pues bueno, sabe un poco mal. Pero bueno, no pasa nada. Barcelona tiene su encanto, ¿sabes? Yes. Es la primera vez que vienes, tío. Es ya, que no me lo creo. Tío, no había venido. Has ido por toda España, tío. Sí, la verdad es que he ido por toda España, pero Barcelona me faltaba. Y era como, me falta ir a Barcelona, quiero ir. Bien hecho, tío. Y hasta el momento que he venido. Ya verás, volverás. Volverás seguro. Ya verás. Bueno, ya te lo dirás. Tracy y Spencer se están peleando, tío. Ah, se va a la yugula. Pero esto es muy ciudad española, esto es muy Salamanca, muy Sevilla, muy... ¿Sabes? Sí, sí. Claro, tienes que ir a... La catedral con la placita... Tienes que ir a ver la pedrera y cosas de estas más típicas de Barcelona en plan Gaudí, ¿sabes? Ah, sí. Voy a ver el Parque Güell. Sí, ah, esto es bonito, es grande, es abismal, es enorme. A ver, yo es que tengo un problema con la arquitectura, ¿vale? En plan, desde que leí Los Pilares de la Tierra, me flipa. O sea, soy un puto obseso de las catedrales y de la arquitectura y de todo. Y esta catedral me gusta. Es grande, es... Es bonita. La fachada me gusta. No me gusta que ponga ahí... Avenida San, la da la misericordia, Puerta San. No sé, es que no veo. Yo la tengo muy vista. Ya, tiene montaña. No, pero es muy bonita. Pero es bonita. No entiendo por qué tiene la cortina por fuera de la ventana. Se le va a manchar. Y encima blanca, no tiene ni puta idea de limpiar la casa. No, no, desde luego. Es que es arte moderno, tío. Claro, claro. Es abstracto. La mierda también es moderna, que se le pega, o sea, la... Es totalmente abstracto, tío. Sí, sí. O sea, tú no sabes... Después de la mierda esa y el alambre... Bueno, tío, igual, te estás metiendo con el arte moderno abstracto de Barcelona. No. Eso significa mucho, ¿sabes? Para nosotros... Ya, ya, sí. Puede. Es el alambre de Barcelona. Bueno. Al igual que otros tienen la cerveza alambre, nosotros tenemos el alambre, pero, ¿sabes? Tú no sabías ni que se decía alambre en español. O sea, tú la has llamado una cosa ahí chunga. Filferro. Eso. Fil da ferro, que es un hijo de hierro. Ah, pensaba que era un hijo. Fil es hijo. Ah, Fiji, perdón. Fiji y Fil. Fil, tío, hilo. Perdón. Clases de catalán, tío. Clases de catalán. Está llena de palomas. Pero como me caben... Y ahora hay muchas menos que antes, porque hicieron algo para que no hubieran tantas. Antes era... Pero en plan descomunal, o sea... Tío, están acostumbradas a los humanos, ¿sabes? Que saben que no las vas a pisar, tío. El ataco, venga, mi... Yo una vez maté una paloma, sí. Y me siento mal. Tío. Estaba en unas colonias, ¿vale? Y había una paloma por ahí, y yo le tiré una piedra, pensando que se apartaría, ¿sabes? Una polla, y la mataste. Y le di en toda la cabeza y cayó al suelo, redonda. Me sentí muy mal durante unos cuantos días, tío, porque además se le abrió la cabeza, ¿sabes? Shame a ti. Passeig de Gracia. He dicho de Gracia. El hecho de estar contigo hace que me fije más en las cosas, ¿sabes? Porque tú te paras a mirarlas, entonces yo me paro por primera vez a mirarlas. Pero yo realmente camino por aquí con indiferencia. Ya. Yeah. Yo digo, no, esto no saca fotos, yo estaba apagado. Ya que por un día aprecio mi ciudad, voy a apreciarla. Realmente es bastante precioso, o sea, todo lo que hizo Gaudí en su momento fue algo impresionante para esta ciudad y ha dejado una marca bonita, bonita. Y nuestro señor Coque Corner, está impresionado. Bien. Sí. Yo, bro, that's fucking dangerous, bro. Man, there are fucking cars right there, man. We need to go, bro. La pedrera. Yo pasaría. Confirmado. Para hacer esto en piedra. O sea, alucino. Yo tengo que despedir aquí al señor. No, pero ha estado bien. No he parado de caminar, o sea, he venido aquí a las... ¿Qué eran? Las 12 casi. O no he llegado a las 12. Yo no he llegado a las 12. Dale que eran las 11:40 y desde entonces hemos parado un par de veces para descansar, pero oye...
Caminando, nos hemos visto gran parte de Barcelona. Todo andando, Todo andando, nada de transporte público, que en parte es algo guay. Cuando visitas una ciudad, que no es mi caso, pero el suyo, por ejemplo, está bien el hecho de caminar y verlo todo. No solo ir por el metro a ver las cosas puntuales. Hay que ver las cosas por arriba, las calles y todo. Claro, es... Pero yo me voy en metro, no caminando. Porque si tengo que subir toda la montaña y bajarla, tío, yo no me paso 40 minutos, ¿eh? No, igual te mueres en el camino. Perfecto. Niño. Encantadísimo. Venga. Me mola mucho verte. Cuando vaya a Madrid, te ven a Madrid. Ya. Por favor. Venga. Call me on my cell phone. Hala. Venga, tío. Me ha encantado verte. Venga. Chao. Bueno, ya estoy de vuelta a la estación y para casa, que estoy reventado, no lo siguiente, o sea... Hacía mucho que no pegaba una caminata tan grande como esta, pero bueno, sienta bien la verdad, y al haber madrugado me sienta bien porque probablemente vuelva a coger el ritmo. A ver, es para allá y mierda, está el tren. Grabarte así que se te ve todo el brazo, que grabarte así que es más cómodo, está más arriba y no se te ve el brazo desde aquí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, que grabo todo el ojo de pez.